Buen día, jovencitos, ¿cómo están? Confirme, por favor, si se está escuchando bien. Ya, también estoy compartiendo, ¿sí? ¿O no estoy compartiendo? Colaboren con ello. Ya, ahí está. Sí, estoy compartiendo, están escuchando para poder iniciar. Listo, entonces vamos a iniciar la clase, jovencitos, con el tema de lo que es un poco de lo que es dados, un poco de lo que es, en este caso, ficha de dominó. A ver, antes de resolver el primer ejercicio, ¿no? Espero que ya algunos saberes previos ustedes lo hayan podido repasar, entender, ¿no? Entendamos que si yo tengo un dadito por acá, ahí está. Y acá tengo este dado, puntuación 1, ¿no? Puntuación 3, por ejemplo, y la puntuación 2. Ya está. Ahora, ¿qué ocurre si este dadito, por ejemplo, empieza a desplazarse? Así. Empieza a rotar sobre una de sus aristas, ¿no? Está. Entonces, como ustedes pueden observar acá, si este dado lo hacemos girar en este sentido, ¿de acuerdo? Acá cae el 2, luego caería el 1, pero como es un dado común, un dado convencional, un dado normal, sus caras opuestas tienen que sumar 7. Eso quiere decir que luego caería ¿quién? El 5. Luego caería el 6. Y ahí lo que debes de anotar es lo siguiente, ¿no? ¿Qué debes de anotar? Que siempre en este tipo de situaciones, la suma de dos casillas consecutivas siempre van a ser 7. Y con eso resuelves una cantidad de ejercicios que te va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, acá. Quiere decir entonces que estos dos también tendrían que sumar 7. Entonces quiere decir que este puntaje debe ser 2. Ahora, si este dado, por ejemplo, si este dado lo rotásemos acá, le agregas acá una casilla, y si rotásemos hacia acá, puedes observar que acá caería el 3. Pero si este dado rota y llega a esta posición que estoy indicando con la flechita, ese 3 también estaría frente a nosotros. Y si lo rotamos hacia nosotros, esto también va a ser 3. Eso quiere decir que cuando forma una especie de C, ¿no? Una especie de C, este valor que está acá, con este valor que está acá, siempre van a ser iguales. Siempre van a ser iguales. A nosotros nos están pidiendo que hallemos la suma, dice, de los puntos de las caras que están en contacto en los casilleros sombreados, allá. Entonces yo hábilmente hago esto. Le agrego esto y esto es 3. Y acá está la C. A esto quiere decir que son iguales, allá. Entonces de ahí, al toque yo digo, emocionado, que este vale 3. Yo ya tengo que él es 3. Ya está que él es 3. Luego el problema me menciona que este dado va a girar a lo largo de 2020 casillas. Pero notarás que el dado ya está sobre una de las casillas. Entonces, lo que yo quisiera averiguar acá a lo largo, ¿cuántas casillas hay? A lo largo. Yo quisiera averiguar a lo largo. Pero como hay 2020 y ella ya, el dado ya está posado sobre una casilla, entonces quitaríamos uno, saldría 2019. Pero también le voy a quitar esta, porque yo solamente quiero a lo largo. Entonces acá habría 2018 casillas. ¿Se entiende, por favor, por qué hay 2018 casillas? Sí, ya está. Entonces le agrego algo acá, le agrego algo acá. Y también todo maestro ya te habrá comentado que si el dado gira 4 veces, vuelve a su posición inicial, porque acá va a caer el 1, acá va a caer el 2. Luego acá caería el 6 y luego acá caería el 5. ¿Cómo sabes? Porque la suma de dos casillas no consecutivas van a sumar 7. Ese es de inmediato. Ahora, cuando llegas acá, quiero que te fijas en este bloque, ¿no? En este bloque de 4, mira. En este bloque de 4 va a volver a caer 1, 2, 6, 5. Luego 1, 2, 6, 5. Entonces, cada bloque es de 4.
se va a volver a repetir. Ah, entonces yo hábilmente este 2018 lo expreso como múltiplo de 4 más... ¿2018 es múltiplo de 4 más cuánto? Estarás de acuerdo que es más 2. Pero no quiero un estudiante que me esté diciendo así entre 4. No, pues si haces esto estamos mal. Significa que no estamos estudiando. 2018, para que sea múltiplo de 4, solamente te concentras en las dos últimas cifras. Y 18, ¿qué es? Múltiplo de 4 más 2. Eso es los criterios de divisibilidad, ¿no? Ah, ¿y qué significa, profesor, que me sobre 2? Ah, o sea, que quiere decir que acá va a llegar 5. Acá va a ser 5. Acá va a ser 5. Y te va a sobrar 2 casillas más. O sea, a partir de acá, hacia atrás, va a haber grupos de 4 exactos. Entonces, acá va a acabar en 5. Porque cada grupo de 4 acaba en 5. Pero te va a quedar 2 casillas más. Ah, pero a las otras 2 casillas más, después del 5 cae el 1 y luego cae el 2. Eso quiere decir que en las casillas sombreadas va a ser 2 más 3. ¿Cuánto te sale? 5. La respuesta entonces saldría la B. Bien, ¿algún comentario, algo? ¿O todo está claro? Con confianza, no hay ningún problema si hay alguna consulta por ahí, ¿sí? Bien, si no hay consultas, vamos a continuar. Ya, vamos a continuar. A ver. Por acá voy a dibujar un dadito. Ya dibujé mi dado. Ahí está. Ahora, yo te pregunto algo. La suma de esta cara que está arriba con la suma de la cara que está abajo, ¿estás de acuerdo que son caras opuestas? Y por ser caras opuestas, es lógico decir que suman 7. Ya está, suman 7. Entonces, esas dos caras, la cara superior y la cara inferior, al ser caras opuestas, suman 7. Ahora, lo que yo voy a hacer es averiguar cuánto suman las caras laterales. Todas las caras laterales están ahí. A ver, ¿quién me dice cuánto suman estas caras laterales? A ver, vamos, te leo. ¿Cuánto sumarían estas caras laterales? No, 14, ¿no? Claro. No, todas, las 4 caras laterales. Por eso no acá... El otro puntito caería en la otra cara que está al otro lado. Entonces, suman 14. ¿Estamos de acuerdo? Ya, suman 14. Todas las caras laterales. Acuérdate que un dado tiene 6 caras. Las dos caras, la superior y la inferior, suman 7. Y las otras sumarán 14, pues, porque la suma total en un dado es 21. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, mira, fíjate lo que te dice la información. ¿Qué te dice la información? Que la suma de las caras superiores e inferiores sea 28 menos, dice. 28 menos que la suma de los puntos de las caras laterales. Ya. Ahora, mira cómo voy a razonar. Número de dados y diferencia. Mira cómo razono. Mira, escucha. Atiende. Yo quiero que haya... La menor cantidad de dados, ¿para qué? Para que la suma de las caras laterales superen en 28 a la suma de las caras superiores e inferiores. Pero si tú te das cuenta, tomando un solo dado, la suma de las caras laterales superan en 7 a la suma de las caras superior e inferior. Entonces, en un solo dado, la diferencia de esas sumas que te están hablando es 7. De un solo dado. Pero tú quieres que esa diferencia, ¿cuánto sea? 28. Ah, entonces, si el número de dados es 1, la diferencia es 7. Entonces, ¿cuántos dados tendría que haber para que la diferencia sea 28? Acá por 4 y acá por 4. ¿Cuál es tu respuesta? 4 dados. Listo, resuelto. La D. ¿Me siguieron o no me siguieron? Hablen, por favor. Manifiéstense. Cuando tú razonas, los problemas salen bonitos. Otros están planteando ecuaciones y no es necesario plantear ecuaciones. Es bacán el ejercicio. Va suficiente con un solo dadito que te des cuenta de ello. Muy bien. Vamos a continuar entonces con este ejercicio. Bueno, por acá voy a dibujar, a ver, 2 dados.
Ya, dos dados normales, dos dados convencionales, ¿no? Ese concepto nosotros ya lo manejamos. Ahora, pero acá hay un pequeño detalle, ¿no?, que hace interesante este ejercicio, ¿no? ¿Cuál, profe? Que dice que son dados comunes e iguales. Dados comunes e iguales. Dados comunes e iguales. Dados comunes e iguales. Ahora, ¿qué significa que sean dados comunes? Ya lo sabes, que sus caras opuestas suman 7 y que la suma total de sus puntos es 21. Todos sabemos eso a estas alturas de nuestra preparación, todos. ¿Sí? Todos. Ya. Pero, ¿qué significa que sean iguales? Significa que sean iguales, lo que significa lo siguiente, ¿no?, que la posición de sus puntuaciones tiene que ser la misma. O sea, si el 3 está así, en esta posición, en el otro lado, la posición del 3 también tiene que ser la misma. Profesor, ¿y por qué pone en la posición del 3? ¿Por qué no pone el 4? No, el 4 es el de menos. Porque así tú rotes el dado, la posición del 4 siempre es la misma. Pero hay que tener cuidado cuando resuelvas problemas de dados en la puntuación 3, en la puntuación 2 y en la puntuación 6. Entonces, para este dado, si el 2 está así, que sean iguales, la posición del 2 también en el otro lado tiene que estar igualito. Y si el 6 está así, en este dado, ¿qué pasaría si yo lo dibujo acá así? Ya, entonces, no son iguales. No son iguales. Pueden ser convenciones comunes, normales, no son iguales, porque para que sean la posición del 6 tiene que ser la misma. Entonces, los dados van a ser iguales cuando la posición de los puntajes tiene que estar en la misma orientación. Entonces, eso tienes que entenderlo, ¿no? Eso tienes que entenderlo. La orientación tiene que estar en lo mismo, ¿de acuerdo? En lo mismo. Entonces, cuando te dicen dados comunes, los problemas son más sencillos, pero si te dicen dados comunes e un pequeño por ahí inconveniente, ¿no?, que solamente es cuestión de analizar los dados que te dan, nada más. A nosotros lo que nos están pidiendo es la suma de las caras que están indicadas por la flecha. Nos piden la suma de las caritas que están indicadas por la flecha. Ah, ya, pues entonces acá nos lucimos, ¿no? En el primer dado no hay ningún problema, porque si acá está el 2, es obvio que acá va a estar el 5. Ahí no hay nada que hacer, pero ya está. Ya, a ver, pero si acá está el 2, mira, si acá está el 2, no te vayas a emocionar y decir, profesor, acá conviene que esté el 1, profe. No, 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 no puedes decir eso. Profesor, si acá está el 3 y como es mínimo, conviene que acá esté el 1, profe. Tampoco puedes. Profesor, si acá está el 6, no puedes traer el 1, pero estaría el 2, profesor. Y para suerte tuya, si tú sumas, en este caso, ¿cuánto sale? 9 y no hay clave. Tal vez si hubiese habido clave, lo hubieras marcado. Profesor, ¿y cuándo saldría 9? Ah, saldría 9 cuando solamente los dados hubiesen sido convencionales, nada más, o normales. Pero acá son iguales, entonces no puedes decir eso. Ya, ahora mira. Profesor, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer a continuación es buscar en cuál de los otros dados puedo conseguir, en cuál de los otros dados yo puedo conseguir que la orientación del 2 esté así. Mira. Buscas ahí y luego lo buscas y tanto buscar lo vas a encontrar. Mira, este dado. Gíralo así en la, como te estoy indicando en la flechita. Ahí está. Estarás de acuerdo que acá va a caer el 4. Y estarás de acuerdo que el 6 se va a ir abajo, porque a veces me preguntan por qué no puede ir el 1. Y abajo está el 6, arriba estaría el 1. Y el 2, mira, mírale el 2, mírale el 2, mírale el 2. Ya tiene esta orientación. Mira, a ver, ya tiene esta orientación. Y esa es la orientación que yo quería. Eso quiere decir que si acá está el 4, acá quién debe estar, el 3. ¿Viste? Ahí está. No me digas que es 1, pero te estoy haciendo ver que el 1 no puede estar. Porque con la orientación que quiero para el 2, el 1 va a quedar arriba el 6. Ah, pero un consejo.
Estando el 2 así, estando el 2 así, estando el 2 así, en esta cara podría estar 3 y en esta cara podría estar 4, o podría estar 4 o podría estar 3. Profesor, ¿y por qué no le pone 4? Porque yo quiero que sea la mínima. Por eso conviene que estén 3. Ya está. Ahora voy con esta, con la que está acá. Ya. Ahora yo quiero que la orientación del 3 esté así. Pero eso está facilita. ¿Por qué? Porque es suficiente que este dado que está acá, mira, este dado que está acá, lo gires hacia nosotros. Si lo giras hacia nosotros, hacia el frente nuestro, notarás que el 3 va a quedar así, mira. Y el 1 pasará abajo. Bueno, y acá estaría el 5. Y si acá está el 5, ¿acá quién va a estar? Ahí estaría el 2. Ahí estaría el 2. ¿Qué tal? ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Al toque nomás, por favor. ¿Sí? Entonces ahí está el 2. Y luego lo que quisiéramos es ver el 6, ¿no? Mira el 6. Y ese 6, este dado que está acá, rótalo así. Y ese dado, lo voy a dibujar por acá, quedaría así. Ya el 6 quedaría paradito así. ¿Bien? Y acá pasaría el 4. Y arriba estaría el 2, porque acá debajo va a quedar el 5. Y arriba estaría el 2. Ah, pero acá ¿quién va a estar? El 3. Ah, entonces acá va a estar el 3. Listo. Entonces, ahora ya puedo sumar todo, ¿no? ¿Cuánto nos sale, jovencitos? 13. Pues la respuesta es la C. Listo. ¿Algún comentario? Algo que quieras preguntar, por favor, adelante. Todo bien, todo ok, ¿sí? Si hay alguna consulta, con confianza, adelante. Ya bueno, acá tenemos un problema de un juego completo de dominó, dice, ¿no? A ver, ¿cuántas fichas tiene un juego completo de dominó? ¿Alguien por ahí sabe? A ver, les leo. Ficha de dominó es un rectángulo que está formado por dos cuadrados. Ahí está. Y vas a tener la ficha 0, 0, la ficha 0, 1, la ficha 0, 2, la ficha 0, 3, la ficha 0, 4, la ficha 0, 5 y la ficha 0, 6. Ahí está. Y acá vas a tener 6 fichas. Luego vas a continuar así, ¿no? No voy a estar dibujando todo, pues me voy a demorar todo, ¿no? La otra estaría, profesor, ahora empiezas con uno arriba. Profesor, 1, 0. No, el 1, 0 no puede ser porque el 1, 0 ya está acá ya. El 0, 1 es lo mismo que la ficha 1, 0, es lo mismo. Entonces empezaríamos con el 1, 1. Y luego terminaríamos con la ficha 1, 6. Y acá habrían, bueno, acá me he equivocado, ¿no? Acá eran 7 fichas. Acá habrían 7 fichas, acá habrían 6 fichas. Y así vas a continuar hasta llegar a la última ficha, ¿no? Que es única, la ficha 66. Puedes entrar ahí a internet y descubrir esto, ¿no? Y acá esto habría una sola ficha. Como tú quieres contabilizar todas las fichas, sumarías 1 más 2 más 3 hasta 7 y ahí estaría 28 fichas. Y ahí está. Muy bien, ahí están las 28 fichas, pero cuando te dicen de un juego completo de ficha de dominó, quiere decir que las fichas no se deben repetir. O sea, si tú ya has utilizado la ficha 4, 4, 3, por ejemplo, no podrás volver a utilizar la ficha 4, 3. Profesor, pero si no puedo usar la ficha 4, 3, utilizo la ficha 3, 4. No te pases, pues es lo mismo. Otros son la muerte. Me dice, profesor, pero si acá está la ficha 3, 4, entonces acá está la ficha 3, 4, así, echadito, es diferente. No, es la misma ficha. Solamente ha cambiado de posición.
Ahora vamos a ver qué nos dice el ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que queremos que la suma de cada lado que sea iguales, 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 iguales. Ahí está. Calcule la suma máxima, dice, los puntajes de los dos fichas en blanco. O sea, yo quiero de esta ficha y de esta ficha, quiero buscar el máximo puntaje. El máximo puntaje. Allá. Si es el máximo puntaje, les pregunto a ustedes, ¿qué ficha te convendría utilizar para que la suma de esos puntos sea máxima? Vuelvo a preguntarte, ¿qué ficha nos convendría utilizar? Yo sé que tú me vas a responder, ¿qué ficha podríamos utilizar? Si queremos que el puntaje de los puntos de esas dos fichas sea máxima, tendríamos que utilizar la ficha máxima. Muy bien, Jimenita. La ficha 6-6. Ah, ya. Entonces, yo emocionado le pongo acá 6 y 6. Mira, mira, mira. Acá le pongo 6 y acá le pongo 6. Profe, pero hay una gran sorpresa. Estos suman 15. ¿Y estos suman cuánto? 17. Ah, no son iguales. Uy, ay, ay. Fallamos ya. Calma, calma, calma. Respiramos un poquito. Ah, pero tampoco no puedo abandonar la idea de colocar el 6-6. Yo sigo con mi idea. Ah, pero puede estar acá. 6, 6. Y esta suma de este lado es 15. Oh, sorpresa, vale 15. Ah, como queremos que la suma sea igual, es 15, 15. Acá tienes 3, 3, 6, 9, ¿no? Acá tendría que ir a ver otro 6. 6 más 5 es 11. Acá tendría que ver un 4. Ya está. Y ahí están las fichas con sus puntajes máximos. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? 6 más 6 más 6 más 4, que sale ¿cuánto? 22. Resuelto. La D. Consultas, preguntas, adelante, por favor. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan, por favor? Y igual, ¿no? Acá me dicen que tenemos... tenemos esas cinco fichas que están allí. Vamos a colocar una ficha más. Ya, de tal manera que la suma de la parte superior y la parte inferior. No, Mimi, vas a preguntar algo, creo. Adelante. Que sean iguales, dice, ¿no? Que sean iguales. Ya, nos están preguntando que debemos colocar una única ficha. Esta es la única ficha que yo quiero colocar. Pero luego me están preguntando, indique el número de fichas que posibilitan dicha condición. O sea, voy a indicar como respuesta la cantidad de fichas que cumple con la condición que nos están mencionando. Pero yo no voy a colocar al azar, yo primero tengo que razonar. Mira cómo razono. Mira, observo, observo, bonito. Primero sumo los que están acá. Y los que están acá, en este caso, ¿cuánto suman? 18. Suman 18, ahí está. Y luego sumo lo que están abajo. ¿Cuánto suman? Suman 15. Ya está. Ahora, mira cómo debes aprender a razonar. Si la suma de los de arriba, de las fichas que tengo, con la suma de las que abajo, una suma es 18 y la otra suma es 15, obviamente que se diferencian en cuánto. En 3. Claro, se diferencian, porque 18 menos 15 es 3. ¿No? Ah, ya. Pero eso me lleva concluir que si yo quiero que la suma de los de arriba y de los de abajo sea la misma, entonces la ficha que yo coloco, su función, ¿en cuánto debe diferenciarse? En 3. Con eso matas el ejercicio, con eso te luces con el ejercicio. ¿Por qué la diferencia de esta ficha de sus puntajes tiene que ser? Porque las sumas anteriores se diferencian en 3. Y ya está, resuelto. Entonces, ¿qué ficha colocaríamos? La ficha, por ejemplo, 03.
Y qué va acá, mira, si tú colocas la ficha 3, 18 más 0, 18, 15 más 3, 18. ¿Viste que lograste que sean iguales? Entonces, si es 0, 3, entonces la otra podría ser 1, 4, si me quiero ordenar. Pero yo te hago una consulta. La ficha 1, 4, ¿podrás colocar la ficha 1, 4? A ver, te leo, te leo. No puedes. ¿Por qué? Porque la ficha 1, 4 ya está acá. Se estaría repitiendo. Ah, ya se repite. No puedes que se repite. Entonces tú emocionado nuevamente dice, profesor, 2, 3, 2, 5. Tampoco puede porque 2, 5 está acá. Borramos. 2, 5 tampoco puede. Bueno, profesor, 3-0 emocionado. No, pero 3-0 no, pues la misma ficha, no te pases. 4-1 tampoco, 5 tampoco. Entonces lo que quedaría entonces acá, que vaya cuánto. Que vaya en este caso 3-6. Su diferencia entre 3. Mira, 18 más 3, 21. 15 más 6, 21. ¿Qué va acá? Ya está. Y solamente habría dos fichas posibles. Dos posibles casos. ¿Qué nos pregunta? Indique el número de fichas que posibilitan la condición. ¿Cuántas fichas posibilitan dicha condición? Dos. La respuesta la ve. A ver, a ver, a ver, a ver, adelante, adelante. Comentarios. ¿Les ha quedado claro? Ya listo. Ya, a ver, lean. Igualito, ¿no? Acá te hablan de ficha de dominó, ¿de acuerdo? Ahí hay ocho fichas de dominó. Lo han colocado tan juntas que no se nota las líneas divisoras, ¿no? Y no puedo visualizar qué fichas están ordenadas de manera vertical y qué fichas están puestas de manera horizontal. No se puede visualizar eso, ¿no? Es por ello que justo nos están preguntando el número de fichas vertical. Ahora, el ejercicio, ¿cómo yo podría llegar a una conclusión, ¿no? Ya no me vengas, pues, hay algunos que son la muerte, ¿no? Empiezan a intentar. Intentan, a ver, a esta que sea así, esta que sea así, a esta que sea así, y esta. O también lo cambian así. Pero ahí no estás razonando, pues, simplemente estás tanteando. Ya pasó, pero a veces me liga, pero el problema está que sí, normal, no puedes hacer que te ligue, pero pierdes mucho tiempo. Entonces mi pregunta sería, mira, si tú te das cuenta acá hay valiosa información, mira. Hay valiosa información. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas esta parte, notarás que los puntajes se están repitiendo. Mira, 3, 2, 3, 2, 3, 2. O sea, tú tienes que desarrollar esa capacidad de darte cuenta dónde hay información suficiente como para empezar a razonar el ejercicio. Entonces, repito, en esta partecita que está acá, yo me posibilitan eso. Y gracias a ello, ¿qué puedo decir? A ver, por ejemplo, si yo le coloco a esta vertical, esta no podría ser vertical porque se estaría repitiendo. Ya, profe, normal. Ya usted tiene razón. Ya no se puede. Ya no se puede. Ahora, pero si esto es vertical, ya, a ver. Por acá borrar esto. Profesor, ya, entonces, pero podría ser esto vertical. Pero si este es vertical, este necesariamente tendría que ser vertical. Entonces, yo me doy cuenta de lo siguiente. Me doy cuenta que esta ficha que está acá no puede ser vertical. Ahí no puede vertical. Porque si esta es vertical, esta va a ser vertical y se estaría repitiendo. Pues esta ficha no es vertical. Entonces ya me doy cuenta que esta ficha no puede ser vertical. Ahora, sigo razonando. Mira, ahora, si esta ficha es vertical. Uno emocionado me dijo, profesor, ya, si esta no es vertical, esta no puede ser vertical, no puede. Pero entonces tiene que ser esta horizontal. Y esta horizontal se estarían repitiendo. 3, 2, 3, 2. Ah, tampoco esta que está acá, la que he señalado, la que estoy dejando, tampoco puede ser vertical.
No puede ser aquí. Entonces ya te estoy haciendo ver que esta puede ser vertical, ¿sí? Pero si esta es vertical, esta tendría que ser horizontal y esta tendría que ser horizontal, ¿no? Y esta tendría que ser vertical. Y con eso ya destrozaste el ejercicio, ya si te has dado cuenta. Porque las otras, esta no puede ser vertical, vertical. Sería 0, 1, 0, 1, se estaría repitiendo. Entonces, profesor, entonces lo que te convendría es que esto sea que horizontal, y esto sea horizontal. Profesor, que estos sean verticales, pero si este es vertical tendría la ficha 3, 3, y acá la ficha 3, 3, y ya está. Entonces esa no puede ser vertical. ¿Qué tendría que ser entonces? Horizontal. Ahí está. Y chequea, date cuenta si la ficha se repite. Tengo la ficha 0, 0, que no se repite. La ficha 1, 3, que no se repite. La ficha 1, 1, que no se repite. La ficha 0, 3, que no se repite. 2, 3, no se repite. 3, 3, no se repite. 2, 2, no se repite. 2, 1, no se repite. ¿Qué cuántas fichas verticales puedes observar? Puedes observar dos fichas verticales. La respuesta es la C. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, jovencitos? ¿Qué dice? Opiniones, ¿quedó claro o tienes alguna duda? Adelante, por favor. Bueno, la idea, siempre que yo voy a resolver cualquier tipo de ejercicio, pasa por lo que yo debo desarrollar una cierta estrategia, ¿no? Para ver qué es lo que ocurre. Llegamos a estos problemitas, ¿no? De operadores matemáticos. ¿Y a qué te sale acá, a ver? Porque ya operadores lo has hecho desde colegio, ¿no? A ver, te leo. Tienen que haberlo trabajado pues, ustedes los ejercicios, ¿no? Supongo. Ya ver. Adelante. ¿Qué ideas hay para resolver el ejercicio? Ya mire. No sé cómo te habrán enseñado el tema de operaciones matemáticas, porque en realidad son operaciones matemáticas el tema. Porque en realidad eso es una operación. Eso es una operación y el símbolo es el operador. Siempre tienes que recordar eso. Este es el operador. Y lo que el estudiante siempre tiene que estar convencido es que el operador siempre le hace algo a las cantidades para generarte un resultado final. Por ejemplo, tú tienes 3 y 5. Si le aplicas este operador, lo que te dice este operador es que los dos se juntan para formar una cantidad más grande, que es 8. O sea, todo operador siempre te va a indicar qué es lo que hace con las cantidades para obtener un resultado final. Entonces, este operador que está acá le va a hacer algo a esta cantidad con esta cantidad. Algo le va a hacer. Por eso, pero ¿qué le hace, profe? ¿Qué le hace? Entonces el alumno tiene que tener la capacidad de darse cuenta de lo siguiente. Tú tienes raíz cuadrada de A más raíz cuadrada de B. Y en el otro tienes raíz cuadrada de A menos raíz cuadrada de B. Entonces tienes que entender algo, ¿no? Que la raíz cuadrada de B está desapareciendo. Porque acá el resultado final solamente te sale 4A. O sea, en otras, si quieres llamarle variable, la variable B está desapareciendo. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Qué estaría haciendo el operador en primer caso para que la variable B desaparezca? Te escucho, a ver. ¿Estarías de acuerdo que lo estás sumando, sí o no? Estás sumando. Porque cuando tú sumas estas dos expresiones, te habrás dado cuenta que esto se ve eliminado. Ya, profe. Entonces, primero lo suma. Listo, muy bien. ¿Y qué te quedaría? Lo que me daría
quedaría esto. 2 veces raíz cuadrada de A. ¿Ya está? Ya, hasta ahí entendí, profe, porque lo sumó, el B se elimina. Ahora, ¿cómo haces que 2 raíz cuadrada de A se transforme en 4A? Vamos, te leo. Vamos, vamos, ¿qué haces para que esto se transforme en esto? Estarás de acuerdo que lo esté elevando al cuadrado. ¡Qué bacán! Entonces, si yo tengo X operado con Y, el operador lo que hace es suma las dos cantidades, X más Y. Y luego, ¿qué hace con esa suma que obtiene? Lo eleva al cuadrado. Esto es lo que está haciendo el operador. Pero tú tienes que tener la capacidad de darte cuenta que eso es lo que está haciendo. ¿Qué tan fácil? Claro. Pero eso es cuando tú resuelves un problema de operaciones matemáticas interpretando el operador. Si interpretas, te vas a lucir. Si lo quieres hacer algebraicamente, vas a terminar mañana. Razónalo también. O sea, todo es razonarlo. Ya, te pregunto, ¿cuánto sale esto? ¿Qué hace el operador? Lo suma 1 menos 1, 0. Al cuadrado, 0. Entonces esto sale 0. Pero luego 3 operado con esto. 3 más 0, 3. Al cuadrado, 9. Ahora sería 5 operado con esto. Suma 5 más 9, 14. Al cuadrado, 196. Resuelto la A. Ya está. Preguntas, comentarios, adelante, por favor. Si hay alguna duda, inquietud que tengas. Notarás que es bastante sencillo cuando hay una buena interpretación a lo que está haciendo el operador. Operador. Ah, ya, he marcado mal, ¿no? Ya está. Bien, vamos a continuar entonces con el siguiente. Ya, pero este es un problema recontra clásico, ¿no? ¿Cuánto les sale esto, chicos? De repente ya lo han hecho, ¿eh? Este es una operación bicondicional. Bicondicional. ¿Cuánto les ha salido? A ver. ¿Vas a hacer esto? Cuando el M es menor que el N. ¿Vas a hacer esto? Cuando por condición tengas que el M sea mayor o igual que N. Eso es un problema bicondicional. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer, voy a averiguar cuánto vale esto. 3 operado con 2. Yo voy a operarlo por acá. 3 asterisco 2. Y empiezo a operarlo. Debes de entender lo siguiente, ¿no? Que acá este es el M y este es el N. Y tú notarás que 3 es mayor o igual que 2. Entonces vas a hacer lo segundo. Y si haces lo segundo, ¿qué vas a hacer? Vas a restar 3 menos 2 entre 2. ¿Cuánto sale esto? Un medio. Ahí está. Y ahora tomas 1 operado con ¿cuánto? Con 2. Y este es el M y este es el N. Y notarás que el M es menor que 2. Entonces haces lo primero. Si haces lo primero, ¿qué te sale? Tendrías que sumar 1 más 2 entre ¿cuánto? Entre 3. 1 más 2 es 3, entre 3 es 1. Ya está. Entonces, hemos hallado que esto vale 1 medio, ¿de acuerdo? Operado con. Y hemos hallado que esto ¿cuánto vale? 1. Entonces, eso vamos a calcular. 1 medio operado con ¿quién? Con 1. Se sobreentiende que este es el M y este es el N, pero este es mayor que él. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumarlo, ¿no? Y dividirlo entre ¿cuánto? Entre 3. A ver, sumemos esto. Sería 1 medio más 1
¿De acuerdo? ¿Entre cuánto? Entre 3. Arriba saldría 3 medios entre 2 y acá 3 sobre 1. Esperas en aspita, saldría 3 y ahí 6, lo simplificas y que te saldría un medio. Ya, ¿esto cuánto sale entonces? Un medio. ¿Y qué tendrías acá? Un medio más un medio, o sea, este un medio más un medio que te va a dar 1. Y raíz cúbica de 1 es 1. Acá la respuesta vendría a ser la B. ¿Alguna consulta está ahí? Ahí no hay nada que razonar. Solamente es reemplazar, operar lo que te indique el operador y ya está. No hay nada que te haga pensar ahí. ¿Alguna consulta, chicos, por favor? Inquietudes que tengan, adelante, con confianza, dudas. Todo bien, entonces. Ya. ¿Qué te sale acá? A ver, adelante, por favor. Ya, a ver, vamos entonces a sale 3. A muy bien, Norman. A ver, ¿alguien más que quiera dar de repente su solución que ha encontrado? ¿Sí? Ya, 3 también le sale a Heidi. Heidi, ese nombre, ¿no? Abuelito, dime tú. ¿Han visto el dibujito Heidi? Ya, listo. A ver, vamos a ver. 3, 3, 3, bueno. Antes los dibujitos animados tenían mensaje bonito. Y ahora sale el señor Moco, el señor Calavera. Ah, qué dibujo, ¿no? Pobre niño. Ah, de Heidi, Marcos. Pregunten al abuelo, Marcos, que se viene desde Italia a Argentina a buscar a su mamá. Había Remy también, un dibujito también, Remy, que de un niño que se había perdido y que al final se entra a un circo y comienza a juntarse con sus perritos. Y al final se encuentra con su madre, ¿no? Su madre era millonaria, ¿no? Pero al final él se había acostumbrado tanto a esa vida que abandona todas las comodidades que le podía dar su madre y se va a andar en los circos con sus perros. Ya, a ver, vamos entonces de la tablita a averiguar cuánto vale 3 operado con 2. Nosotros esto ya lo hemos aprendido desde colegio y cuando éramos niños esto era lo que más nos gustaba, la tablita. A ver, 3 se busca en la columna. ¿De acuerdo? Ya, esta es la columna y esta es la fila. Y el 2 se busca en la fila, ¿no? Luego lo intersectas y esa sería la respuesta. Eso quiere decir que esto sale 3. De la misma manera, busca por favor 1 operado con ¿quién? Con 2. 1 operado con 2 sería 1. 4 operado con 3 también te sale 1. Ya está. Entonces ahora vamos a volver a escribir. Acá tendríamos 1 operado. 3 con 2 nos ha salido 3. Operado con X. ¿Operado con quién? Con 4. Esto es igual 1 a la 1, ¿no? Que saldría 1.
Ya está. Y ahora lo que voy a hacer a continuación es ir razonando. Recuerda algo, mira. Recuerda que nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Al 1 lo vamos a operar con todo lo que estoy marcando. Atención, mira, al 1 lo voy a operar con todo lo que estoy marcando. Y este 1 yo debo buscar en la columna. Y a esto que está de serruchito debo buscarlo acá. Pero que 1 operado con lo que está de serruchito debe darme 1. Acá está el 1. ¿Y con quién me da? Con el 2. Ah, quiere decir entonces que todo esto vale 2. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora voy a volver a copiar esto, ¿no? Acá yo tengo 3 operado con X, operado con 4. ¿Esto qué me sale? 2. Ya. Y vuelvo a razonar de la misma manera. Ahora, esto que está acá, yo lo voy a buscar en la columna. Y el 4 lo ubico que en la fila. Y el resultado que tiene que ser 2. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya. ¿Y quién sería? El 4. Entonces, ¿esto qué tiene que ser? 4. Y ya finalmente, ya lo logré. Tendríamos 3 operado con X es igual a ¿cuánto? A 4. Ahora simplemente razono así. Ya lo tengo. A este 3 lo pongo acá. El X lo voy a buscar acá, ¿de acuerdo? Pero el resultado tiene que ser 4. ¿Con quién me sale? Con el 3. Eso quiere decir que X vale 3. Muy bien, su respuesta que han estado enviando, que la respuesta era 3. A ver, ¿algún comentario? Algo, a ver. Todo ok entonces, vamos bien entonces. Vamos. Ya, a ver. Mira, si ustedes quieren resolver de manera algebraica, lo cual no te estoy diciendo que no lo hagas, ¿ah? Tú sigues resolviendo de la manera que tú más lo entiendas, ¿no? Pues acá tú tienes circulito 63, ¿no? Circulito 63. Entonces, si tú quieres resolver algebraicamente, tendrías que decir que esto vale ¿cuánto? 63. X al cubo menos 1 es igual a 63. X al cubo es igual a 64, equivaldría a 4. Entonces, si X vale 4, acá reemplazas 4 y 4 más 59 es 63. Ahí está. O sea, circulito 63, 63. Nuevamente, circulito 63, 63. Nuevamente, 63. Ah, entonces todo esto siempre te sale 63. Y acá tienes 8n menos 1. Pero para que acá afuera te salga 63, el que está dentro también tiene que haber sido 63. Ah, ya. Entonces, 8n menos 1 es igual a 63. Pasa al otro lado, está 64. N vale 8. ¿Qué te pide? N al cuadrado, 64. Respuesta. Dale. Creo que eso es de inmediato. Ya. Ya. Eso es algebraica, ¿no? Esto no importa si sea algebraica, lo que es normal. Sale, sale, claro. Yo no te voy a decir lo contrario. ¿Está bien? Que sale, sale. ¿Verdad? Pero voy a tratar de que aprenda a lo que es a interpretar lo que hace el operador. A ver. ¿Qué estaría haciendo este operador para que x al cubo se transforme, x al cubo menos 1 se transforme en x más 59? ¿Qué estaría haciendo? A ver, lo que estaría haciendo es lo siguiente, ¿no? Lo primero es que yo empiezo a interpretar. Yo quiero que solamente aparezca X, ¿no? Que solamente quede X, tengo que desaparecer al menos 1. Entonces, lo primero que hace el operador es le suma 1. X al cubo menos 1 más 1 desaparece. Y ahora quiero que este X al cubo se transforme en X. Y para ello, lo que tendría que haber hecho el operador es extraerle su raíz cúbica. Ya está.
y ya tendría solamente el x. Y para que sea más 59, al final le suma 59. Entonces, ¿eso es lo que hace el operador? Entonces, yo agarro acá, hago esto, circulito 63 es igual, y hago todo lo que me indique el operador. Suma 1, 64, es mi mente, ¿eh? Suma 1, 64. Raíz cúbica, en este caso sería ¿cuánto? 4. Y le sumas 59, ¿y qué te saldría? 63. Sí, los alumnos me dicen, profesor, pero si sale lo mismo, ¿por qué no lo hace algebraicamente? Vuelvo a insistir, si quieres hacerlo algebraicamente, sigue haciendo algebraicamente. Pero cuando los problemas son complejos, como lo que hemos resuelto al principio, si tú aprendes a interpretar lo que hace el operador, es más sencillo. Entonces, circulito 63, 2012 veces, siempre te va a salir 63. Y esto va a ser igual a circulito 8n menos 1. Yo te decía en antes, ¿no? Pero para que circulito 8n menos 1 te salga 63, el que está dentro, ¿qué tiene que ser? 63. Porque si tú quieres, observa, acá está 63, el resultado sale, y adentro, ¿quién tiene que estar? 63. Entonces, si acá está el 63, ¿dentro quién está? 63. ¿Listo? Y acá tú tendrías que 8n menos 1 es igual a 63, pasa al otro lado a sumar, ¿no? Y tendríamos 64, y de ahí tendríamos que n es igual a 48. Entonces tendríamos n al cuadrado, ¿cuánto saldría? 64. Ya está marcado. Adelante, algún comentario que quieras hacer, por favor. Soy todo oídos. Vamos, vamos. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Listo. A ver, ¿qué te ha salido acá? Para algunos esto es su pesadilla. Ya, profesor, de mover palito me tiene loco. Muevo 2, me sale con 1. Muevo 3, sale con 2. Profe, no sé qué hacer con eso. Pero son bonitos. Son bacanes, porque acá es lo que desarrollas tu creatividad. En este tipo de ejercicios tan simple desarrollas tu creatividad. Dice, ¿cuál es el menor número de palitos que debemos mover para que la operación indicada sea exacta y correcta? Ojo, dicen que sea exacta. Para que sea exacta, yo voy razonando, para que sea exacta, este valor, con este valor tienen que ser iguales. Valor con este valor tendría que ser igual, ¿no? Y por ahí ya, que el alumno va a iguales, ¿no? O sea, arriba tengo 38 y abajo que tengo 38, ¿no? Entonces, pero fácil, pues, profe, mueves este que está, quitas este que está acá y le pones acá, profe, ya tienes 38 38. No vas a decir que está, no está bonito, está bonito, 38, ¿verdad, no? 38, ¿sí? 38. Ya, y ahí hemos movido un solo palito, ¿eh? 38, 38. Pero hay que buscar dos números que te den ¿cuánto? 38, ¿eh? Y para que te den 38, ¿cómo sería? A ver, te escucho. A ver, ¿cómo sería el 38? Ya hice que sean iguales para que sea exacto. A ver, vamos, opiniones. ¡Ah! 19 por 2. Ah, ya, 19 por 2. Ah, entonces, trataríamos que el de arriba sea 19, ¿no? Entonces, acá, este palito que está acá, lo jalaríamos y lo ponemos acá. Ya está. Este sería el primer palito y esto sería el segundo palito, ¿no? Ya. Y acá, si no, acá te faltaría un palito más para que formara el 19, ¿no? Por 2. Ahora, si es 2, ¿cómo sería? A ver, creo que este palito que está
está acá, le podemos jalar acá, ¿no? Obviamente este se elimina, ¿no? Este sería el tercer palito. Ta, 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 tan, ta, ta. Y este palito que está acá, lo llevamos acá. Profesor, sí se pudo. 19 por 2, 38. Y este sería el cuarto palito que saldría con 4. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta hasta allí? Chaquiuca, alumno, hoy día me amanezco y voy a hacer el examen con 3. No sé, hasta ahora les sigo esperando. O te sale con menos, no sé, a ver, ¿tú qué opinas? A ver. 96, ya, 96, ya. Voy a borrar esta solución, ya. Acá, Estefano me dice que podría ser y 96, ya, vamos, Estefano. 96. Ya, a ver, hacerle 96, ya, este que está acá, lo pondríamos acá. Y ya tengo el 96. Abajo también tiene que estar el 96. Este que está acá, le pongo acá y tendríamos 96. ¿Estamos, Estefano? Ya. ¿Y 12 por cuánto te da 96? 12 por 8. Ya. El 12 ya lo tienes, Estefano. Ya. ¿Y cómo formas el 8, Estefano? Ahí está el rollo. Ahí está el rollo, ¿viste? Que no vas a poder formar el 8, ¿no? Pero no es mala tu idea, es buena. Yo también lo había pensado así. Ya está. Ahora, la otra solución que he encontrado también es esta. Mira, lo voy a convertir en 90. Este le pongo acá. Mi primer palito. Y si arriba es 90, para que esté exacta, esta también tiene que ser 90. Este le pongo acá. Ya tengo 90, 90. Mi segundo palito. ¿Y 90 cuánto es? 90 es 15, ¿por cuánto? Por 6, ¿sí o no? Ya, esto lo pasas acá. Y este le pasas acá y ya tienes el 15. Y 15 por 6, 90. Pero también has movido ¿cuánto? 3, 4. Pues acá la respuesta es 4. Hay dos soluciones posibles. De repente alguien de ustedes encuentra otra solución. Pero el mínimo es 4. Ya, el mínimo es 4. Preguntas hasta ahí. ¿Qué te pareció? ¿Hay alguna duda, inquietud que tengas? A ver. Traten de resolver este tipo de ejercicios. Si tienes algún hermanito o hermanita, incentiva a la que resuelva estos ejercicios, porque eso desarrolla tu creatividad. A los niños habría que enseñarles esto, que se entretengan ahí con esto, no con el bendito celular. Papá, mamá, a veces, como no tiene tiempo, para que no molesten, le dan el celular. Y hacemos tanto daño con eso, pero bueno. Acá ya llegamos a lo que es problemas de máximos y mínimos. Por ejemplo, esto es un problema de distancia mínima. Bueno, acá comentarte lo siguiente. Comentarte que uno de los primeros ejercicios que aparecieron en los textos era que acá había un póster. De repente alguien lo ha leído por ahí. Y acá había un ave. ¿Ya? Y a lo largo de este espacio que estoy dibujando acá, acá estaba su comida del ave. Acá había su comida, ¿no? ¿Ya? Y acá había otro poste de menor tamaño, ¿no? Y el avecita lo que tenía que hacer es volar en línea recta, coger su comida e irse a este poste. Pero hay un montón de opciones. Puede ser así, puede ser así, puede ser así. Un montón de opciones. Pero recuerda que la menor distancia es cuando la distancia es recta, ¿no? Por ejemplo, acá está la academia y acá está tu casa. Tú vas de tu casa y quieres ir a la academia, ¿no? Si quieres, te vas así, ¿no? Como que no quieres ir a la academia, ¿no? O si no, te vas así, ¿no? Pero un alumno que quiere estudiar, que son todos ustedes, sí, de frente se va a la academia. ¿Cuál es la menor longitud? Esta, pues, la distancia recta, la longitud. Entonces, cada vez que yo quiero resolver este tipo de ejercicios, yo tengo que pensar en que la longitud tiene que ser recta. ¿Y qué se hace? Mira, lo que se hace es lo siguiente. Agarras
¿no? Tienes este punto que está acá y hace su simétrico acá. Y cuando hace su simétrico, esta longitud con esta longitud va a ser igual, ¿ya? Y vamos a alucinar que esta ave es una super ave, ¿no? Se atraviesa y atraviesa todo el piso, todo y se va hasta acá. En realidad no va a ser eso, pues lo que va a hacer es esto en realidad. O sea, el ave va a venir así. Va a llegar a este punto y de acá va a retornar a este punto. Pero como tú has hecho el simétrico de este punto, ¿no? El método espejo también vas a encontrarlo así. Eso quiere decir que esta longitud que está acá pasa a estar acá. Entonces, esta va a desaparecer y esta viene acá. Entonces, la longitud mínima que te piden calcular sería esta. Y te has dado cuenta que le he vuelto una longitud recta, ¿ves? Eso es todo lo que tienes que hacer. Eso es todo lo que tienes que hacer. Nada, que nada, nada más, nada más. No te va a costar hacer nada eso. Este es un problema que dice que acá está Pepito, dicen. Y de acá va a empezar a moverse. Y tiene una cierta velocidad. ¿La velocidad de cuánto es? De 2 metros por segundo. Pepito va a salir, va a tocar esta pared y se va a ir para acá. Ya, pero tú haces eso, un consejito. No hagas el gráfico este que está acá. Primero haz la reflexión. Esto, reflexiónalo acá. Como dicen que esto es 1, pues esto partecito también saldría 1. Y de ahí dibuja la línea recta. Ándate con todos. Ya está. Se acabó. ¿Sí? Pero en realidad, lo que ha seguido es esto. Ha ido acá, ha tocado acá y luego vino acá. Así. Pero como yo lo quiero alineado, ya lo alineo. Porque esta longitud con esta longitud van a ser iguales. ¿Qué haces ahora? Simplemente completas el triángulo rectángulo. Porque en este ejercicio siempre se completan los triángulos rectángulos. Ahí está. Anotas. ¿Qué vas a anotar? Anotas que AD vale 12. Entonces, si AD vale 12, esto también vale 2. Y si esto es 1, esto también sería 1. Y recuerda que todo esto que está acá por dato vale 10. Y esto, entonces, esto valdría 8. Ah, profesor, pero yo quiero toda esta longitud. Para mi triángulo es toda esta longitud. ¿Y esto qué es? 8 más 1, ¿cuánto es? 9, 12, ¿esto cuánto vale, jovencitos? 15. ¿Estás de acuerdo o no? 9, 12, 15. ¿Por qué, profesor? Porque esto es 4 por 3. Esto es 3 por 3. Y esto tendría que ser 3 por 5. Es 15. ¿Qué te piden? El tiempo. ¿Sabes qué tiempo es longitud o distancia? Que sería 15 entre ¿cuánto? Entre 2. 15 entre 2, ¿cuánto es? 7,5. Resuelto. La A. Consultas, preguntas, adelante, por favor. Encantado yo de repente de absolver alguna duda que tengas. ¿Me dejé entender, por favor, o tienes alguna pregunta que hacer? Adelante. A ver, un minutito para que lo lean, a ver. Pero léalo rápido, por favor. Un minutito ahí para que lo lean. Y si el dentista le prohibió a Sofía comer más de 10 caramelos. Entonces, si le prohíbe comer más de 10, te pregunto, ¿puede comer como máximo? Te pregunto, ¿cuántos caramelos como máximo puede comer? A ver, te leo. ¿Cuántos caramelos como máximo puede comer? 10. Muy bien. Apoyen con eso, pero apoyen participando. Como máximo puede comer 10. ¿Ya? Como máximo puede comer 10. Dice, si algún día come más de 7 caramelos, entonces los dos siguientes días, ¿qué puede comer? 5 caramelos. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo?
coma más de 7. Te pregunto, cuando coma más de 7, entonces como máximo, ¿cuántos caramelos podría comer cuando come más de 7? Estarás de acuerdo que como máximo podría comer ¿cuánto? 10, bueno, porque 10 es la máxima cantidad de caramelos que puede comer. Entonces, mira lo que va a ocurrir. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día y así sucesivamente hasta el día que 25. Si esta persona, vamos a suponer que come más de 7, entonces como máximo podría comer 10. Entonces, el primer día come 10. Pero si come más de 7, está rompiendo una regla y por eso es castigado. ¿Y cómo lo castiga? Que en los dos días siguientes no puede comer más de 5 caramelos. Y que si no puede comer más de 5, como la pregunta es como máximo cuántos caramelos puede comer. Entonces, si no puede comer más de 5, lo máximo que puede comer, ¿cuánto es 5? Oye, ¿verdad, no? Entonces, en 3 días consecutivos, esta persona podría comer 20. Entonces, cuando rompe esa regla de comer más de 7, come 10, y en los 2 días siguientes come 5 y 5, o sea, 20. Ya está, ahí lo debe. Ya, ¿y qué pasa si no hubiese roto la regla? Si no hubiese roto la regla, el primer día podría haber comido 7, porque no está comiendo más de 7. Ahora, si no come más de 7, no va a ser castigado. Entonces, sí. Entonces, como máximo podría comer 7 y no ser castigado. Y el siguiente día también comer 7, de tal manera que no es castigado. Mira, y en 3 días consecutivos, ¿cuánto come? 21. Yo te pregunto, ¿qué conviene? ¿Que rompa las reglas, coma 10, 5 y 5, o que no rompe la regla y coma 7, 7, 7, 7? Te escucho. Te leo. ¿Qué te convendría? Si rompe las reglas, en 3 días consecutivos come 20. Si no rompe las reglas, en 3 días come ¿cuánto? 21. Que no rompe la regla. Claro. Entonces todos los días come 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, hasta el día 24 también, 7. Pero como es el día 25, último día que es 25, y como sabe que ya no va a comer más caramelos, entonces en el último día que rompa la regla, que se coma 10, para que sea máximo. Estefano creo lo había mencionado por ahí. Entonces, ¿cuántos caramelitos va a comer esta persona? 7 más 7 más 7, ¿cuánto? 24 veces sería 7 por 4 más 10. 168, 178. Entonces, la respuesta vendría a ser la C. A ver, ¿algún comentario que quieras hacer? Por ahí creo que leí la E, elefante, me dijeron. No sé, a ver, ¿cómo te sale el elefante? No sé. Consultas, preguntas, si es que hubiera, adelante, por favor, para poder continuar. Todo bien, ya, entonces vamos a continuar. Consulten, chicos, con confianza. Voy a copiar acá este que me dan por aquí. La 14 de la C, me dice ya. Tú tienes acá F de X igual. 1920 multiplicado por X menos 30 por X al cuadrado más 960. 9600. Ahora, lo que quiero que entiendas es que F de X dice que es el salario de esta persona. ¿De acuerdo? O sea, este es su sueldo. Y este X que está acá es el número de años que trabaja. Número de trabajo. Y lo que queremos nosotros, que esta expresión sea máxima. Porque esta persona se quiere retirar cuando haya alcanzado su máximo sueldo. Listo.
Y lo que debes de recordar acá, lo siguiente, ¿no? Que cuando tú tenías una función cuadrática f de x igual un a por x al cuadrado más b por x más c, obviamente para que sea cuadrática el a tendría que ser diferente de cero. Entonces, tu profesor de álgebra te habrá mencionado, porque hacen funciones ahí, que esta parábola se puede abrir hacia abajo. O la parábola se puede abrir hacia arriba, ¿no? Ya está. Si se abre hacia abajo, ¿de acuerdo? Es porque el a es positivo. Y acá tiene un mínimo valor. ¿No? ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando mal, entonces. Si se abre hacia arriba, el a es positivo. Y acá va a tener un mínimo valor. Si se abre hacia abajo, el a va a ser negativo. Y en este punto va a tener un máximo. Claramente se puede observar, pero si la curva se abre hacia abajo, no puedo averiguar cuál va a ser su mínimo. Se va a abrir hacia abajo, hacia el infinito. Pero sí en ese punto que he señalado tiene un máximo. Entonces, acá tiene mucho sentido que el sueldo sea máximo, que esta expresión tome un máximo valor. ¿Por qué? Porque acá tienes menos 30. Este es el A. El A es negativo. Entonces, como el A es negativo, entonces esta parábola se abre hacia abajo, va a tener un máximo valor. O sea, tiene mucho sentido. Pues, pero ¿para qué nos explica eso? Ah, pero ¿qué pasaría si en un problema dice, no? Hallar el máximo valor que toma esta expresión, ¿no? Y tú estás calculándolo, y hay una clave que dice, es imposible. Entonces, ¿qué pasaría si yo te doy esta expresión? 8x al cuadrado más 15x más 20. Háyale el máximo valor de esto. Esto no tiene máximo, pues, porque este 8 es positivo. Porque para que tenga máximo, el que tiene que ser negativo. Entonces, tienes que tener cuidado. Entonces, primero al menos, fíjate que si realmente la expresión que te dan tiene un máximo o tiene un mínimo. Y generalmente en los problemas de examen de admisión, en los problemas preuniversitarios, siempre se trabaja con lo que es las cuadráticas, ¿no? ¿Ya? A ver. ¿Cómo haces para calcular el valor de x que hace máximo a esta expresión? Por ahí me dice menos b sobre 2a. Ya, claro, esa es la formulita que te da el profesor. Yo te voy a enseñar a derivar. De repente alguno de ustedes sabe ya derivar. Acá te pongo f de x igual a 8x a la cuarta. Esto es matemática un poco superior, ¿no? F prima, esa es su primera derivada. ¿Cómo se deriva? Mira, deriva de esta manera. Acá. Este multiplica. Y este queda disminuido en 1. 4 por 8 es 32. X a la cuarta, el exponente disminuye 1, sería x al cubo. ¿Ya está? Ya está, ya tienes la derivada. Por ejemplo, si tú tienes f de x, por ejemplo, igual a menos 5x al cuadrado, ¿no? Ya, hace su derivada. Multiplicas por 2. ¿Sería cuánto? Menos 10. Y 2 acá te quedaría 1. ¿Está? Otra vez. Y si tú tienes la f de x igual, por ejemplo, a 18x. ¿Quién sería f'? Acá está el 1, ¿no? Multiplica, sería 18. ¿No? Y te quedaría x a la 0, que es 1. Entonces solamente queda 18. ¿Y qué pasa si tú tienes f de x, ¿no? igual a 15? Ah, profe, pero esa es una función constante. La derivada de una función constante es igual a 0. Y entonces acá lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? F' de x, lo derivo. Se sobreentiende que acá está el 1, multiplica él, saldría 1920. Porque el x va a desaparecer, porque te va a quedar x a la 0 menos. Y acá tendríamos 60x. Y lo que tienes que hacer es la primera derivada e igualarlo a 0. Una vez que lo hayas igualado a 0, despejas el x, y acá el x te sale ¿cuánto? 32. Entonces, para que esta persona alcance su máximo sueldo, debe trabajar 32 años. Pero ya te dicen que lleva trabajando 12 años. Entonces, lo que me preguntan es, ¿cuántos años le faltan? Entonces, si debe trabajar 32 años y ya lleva 12 años de trabajo, entonces, ¿le faltaría cuánto? 20 años. Y esa vendría a ser la respuesta, la C. Listo, eso es todo lo que tienes que hacer.
También puedes hacer lo que dijo Melanie, ¿no? Menos b sobre 2a. También puedes completar cuadrados. Completar cuadrados es una locura. No te recomiendo eso. Yo más recomiendo la derivada, ¿sí? ¿Ah? Ahora, si tú deseas, por ejemplo, ¿no? Si te das cuenta, tú tienes la función esta, ¿no? F de x igual a a por x al cuadrado más b por x más c. Deríbala. Acá saldría 2 por a por x más b. La derivada es de 0. Igualas a 0. Despejas el x y mira, menos b. Eso es lo que tu profe de álgebra te da. Es la que. Eso te. Eso es fruto de la derivada. Eso es fruto de la derivada. Ya, a ver. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Siguiente. Calcule la suma del máximo y del mínimo valor que puede alcanzar esta expresión que está acá. Ya, a ver. Atención, ¿eh? Atención, por favor. Atención. Esto que está acá es un x al cuadrado. Ya, esto que está acá es un x al cuadrado. Y tú comprendas que una expresión elevada al cuadrado es mayor o igual que cero. ¿Estamos de acuerdo? Y acá tú tienes un x a la cuarta, que también va a ser mayor o igual que 0. Y que si tú le sumas 4, sigue siendo mayor o igual que 0. Si tú divides una expresión que es mayor o igual que 0 entre otra expresión que sea mayor o igual que 0, lo que tú vas a obtener que f es mayor o igual que 0. A eso quiere decir que el f va a ser mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Entonces acá eso lo que nos permitiría a nosotros hallar es que el f va a tomar un mínimo valor. Te pregunto, ¿cuál es el valor mínimo que puede tomar f si es mayor o igual que 0? Te leo, te leo. ¿Qué valor mínimo tomaría el f si es mayor o igual que 0? Estarías de acuerdo que 0, ¿cierto? Ya tengo el valor mínimo. Ya tengo el valor mínimo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya está. Ahora lo que me faltaría a mí ahora es hallar el valor máximo. Entonces, ¿qué voy para hallar el valor máximo? En el valor máximo, lo que siempre se recomienda es que nunca la variable esté en el numerador. Y ahí tú tienes que f es igual a 3x al cuadrado, 4x a la cuarta, más 4. Ya. Ese x al cuadrado nosotros tenemos que desaparecerlo. Y la manera de desaparecerlo es dividirlo entre x al cuadrado. Entre x al cuadrado, pero si arriba lo divides entre x al cuadrado, abajo a cada uno de los términos también lo divides entre x al cuadrado. Hecho ello, notarás que nos va a quedar. Arriba ya eliminaste el x y te quedaría el 3 nada más. Y abajo te quedaría 4 por x al cuadrado más 4 sobre x al cuadrado. Acá volvemos a copiar, sería 3 sobre, factorizas acá el 4 y te quedaría x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Ahora, tú quieres que este f sea máximo, porque eso es lo que estamos buscando. Pero para que el f sea máximo, el valor que está acá abajo, esto tiene que ser mínimo. Y espero que esto sí no se hayan olvidado. Recuerda que cuando tú tienes una cantidad a sobre b más su inversa, eso siempre es mayor o igual que 2. Una cantidad sumada con su inversa siempre es mayor o igual que ¿cuánto? Que 2. Ah, mira, qué interesante, profe. Si es mayor o igual que 2, entonces esta expresión va a tomar un mínimo valor. ¿Y cuál es el mínimo valor que va a tomar? 2.
Entonces, si te das cuenta por aquí, x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado, ¿qué tendría que ser? Ah, date cuenta que eso es su inversa. Eso quiere decir que toda esta expresión que está acá toma un mínimo valor. ¿Cuánto es su mínimo valor que toma? 2. Entonces, el f máximo, ¿cómo nos quedaría por acá? F máximo sería igual a quién. A 3 sobre, y 4 por 2, ¿cuánto sale? 8. ¿Y qué nos están pidiendo? El mínimo valor, que vale 0, más el máximo valor, que vale 3 octavos. ¿Cuál es la respuesta? 3 octavos. La C. Listo, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, inquietud que tengan? Todo claro, chicos, a ver, con confianza, les vuelvo a repetir. Profesor, a mí también me han enseñado con la media aritmética mayor igual que la media geométrica. Es lo mismo, pues te sale, pero es mejor que te recuerdes que la suma con su inversa, la suma de una cantidad con su inversa es mayor o igual que 2 y toma un mínimo valor que es 2. Y a esto está el ojo. ¿Cómo que al ojo? Claro, pues. Porque nos están pidiendo. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo, hay el mínimo valor que puede tomar esta expresión. Mínimo valor. L mínimo. Profe, pero para que toma su mínimo valor, esta expresión tendría que tomar su mínimo valor, pues. N al cuadrado sumado con su inversa. Su mínimo valor que puede tomar es 2, pues. Y acá está igual, mira, n más 1 sobre n, su mínimo valor es 2. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Quedaría 15 multiplicado por 2, multiplicado por 2, pero elevado a la menos 2. Sería 15 por 2 por, estarás de acuerdo que 2 a la menos 2 es 1/2 elevado al cuadrado, entonces saldría 1/4. Ahí está. ¿Y cuánto te saldría? 15/2. Listo, resuelto. ¿Alguna pregunta? Adelante, adelante. Todo bien entonces, todo bien ya. Ya eso te la dejo, pues a ver. Lúcete conmigo, al toque. No lo voy a hacer por si acaso va la clave nomás. ¿Y qué resuelve? Lo resuelvo. ¿Cuánto sale? Me dices. Haz con eso del x, con tu vértice, menos b, como quieras. O si no, derívalo. Creo que más fácil es derivarlo. Vamos, vamos. Todo su respuesta, por favor. Ya, barco, dice Melanie, los demás, por favor. Yan también dice barco, ya, alguien más, para marcarle ya fue la B. Jimena también dice la B, alguien más, o alguien le sale otra clave, no sé, a ver. Emi, Camila también dice que sale la B. Ya bueno, entonces creo que ya con esto ya es suficiente, ya lo puedo confirmar que la clave es la B. Marquen todos entonces que sale la B. ¿Está bien?
Ya, a ver. Te doy un tiempo para que resuelvas esto. Yo ya estoy a punto de acabarlo todo, ¿no? Te estoy haciendo los 20. A ver. La idea es lo mismo que ya se ha practicado anteriormente. La misma idea. ¿Alguien tiene alguna respuesta? Y acá también tiene una velocidad, dice, de este que está acá. Cinco centímetros por segundo. ¿Qué voy a hacer entonces a continuación? Lo que voy a hacer es, mira, tú sabes que te piden el tiempo, pero para hallar el tiempo, el recorrido tiene que ser el menor. Entonces, lo que voy a tratar es, el recorrido es este, ¿no? Este es el recorrido. Entonces, este recorrido lo que yo tengo que hacer es alinearlos, convertirlos en una rejita. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que voy a hacer es el simétrico de él, ¿no? Entonces, este puntito que tú ves ahí, voy a hacer su simétrico hacia arriba. Lo hago su simétrico. Entonces, si esto vale 30, este de rojito también va a ser 30, ¿no? Tienes que ir anotando las longitudes. ¿Y qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a pasar la línea, ¿no? Esta línea que está acá, esta que está acá, la voy a pasar hacia arriba, porque van a tener la misma longitud. Y ya van a quedar alineados esos dos, mira. ¿Viste? Ya quedaron alineados esos dos. ¿Qué tal? ¿La vieron, por favor? ¿Sí? Listo. Ahí lo tienen. Profesor, pero falta todavía alinearla a ella y a ella, ¿no? ¿Sí? Falta alinear eso a ella. Entonces tienes que hacer haciendo más simetrías, más reflexiones. Haces un rectángulo acá y lo colocas debajo, ¿no? Y ya está. Ahora, lo que tú debes de preocuparte es en esto, ¿no? Ya hiciste esto, ¿cierto? Ya hiciste esto. Como esto ya lo has hecho, que está allí, lo que vamos a hacer a continuación es esto. Este puntito que ustedes pueden visualizar acá, este que está acá, para alinearlo, hace su simétrico acá. Ya está. Entonces, este que está acá va a ser esta longitud que está acá. Son bonitos los problemitas, mira, ahí está, ¿ven? Y esto ya quedaría eliminado, ¿eh? Porque lo has trasladado hacia abajo. Profesor, un momentito, una preguntita. Y este que está acá, ¿no? Esa pasaría acá, pues, estaría acá, mira. ¿Sí? Esa va a estar ahí. Entonces, tiene que hacer otra simetría. Colocas otro abajo.
Y ahora lo que vas a hacer es lo último, ¿no? Este puntito que está acá lo reflejas acá. Y esta longitud que está acá va a ser esta longitud que está acá. Ya está. Y te habrás dado cuenta que al final me vuelvo feliz porque la longitud ahora va a ser recta. Esta longitud que está acá. Todas esas líneas quebradas que te daban al inicio, ya lo has alineado convenientemente para que el recorrido sea recto. ¿Qué haces ahora? Completas tu triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ya está. Y esto por dato, acuérdate que por dato esto valía 235. Pero acá le quitas estos 10 y acá saldría 225. Y esto sale 30, ¿no? Y todo esto que está acá, saldría 30, no, nove, sale 90, 90 más 90 más 90, ¿no? ¿Saldría cuánto? 300. Pero si nosotros nos damos cuenta, esto es 3 por 75. Y esto es 4 por 75. A profe resulta notable. Ah, quiere decir entonces que esto va a ser 5 por 75. Y hay algunos chicos que ahí lo están multiplicando. ¿Para qué lo vas a multiplicar? A ti te piden el tiempo. Y el tiempo va a ser la longitud que recorres, que es 5 por 75 entre su velocidad, que es 5. Se va, ¿y qué te queda? 75. ¿Ya está? Entonces la respuesta vendría a ser 75 segundos. La clave saldría la D. Ya está. ¿Alguna consulta hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Me dejé entender, por favor? Si hay problema de ese tipo, espero que lo sepas resolver ya, ¿no? Con las pautas que se está dando, ¿no? Son bastante sencillos, chicos. Son reflexión, reflexión nomás. Ya está. Y se acabó el ejercicio. Bueno, si consultas, vamos a contar. Acá hay una pequeña corrección. Acá es... lo que es 4 veces A por B. Ya está. Eso es lo que es 4 veces A por B. Dice que al inicio su sueldo de pobre Javier era esta expresión. Era esta expresión. 16 a la cuarta más 8 veces A cuadrado por B al cuadrado más B a la cuarta. Si ustedes se dan cuenta, esto es el desarrollo de un trinomio cuadrado perfecto, porque esto es, va a ser 4A cuadrado más B al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Ya está. Dice, el supervisor al ver el sueldo de Javier piensa que es mucho, por lo que decide que su nuevo sueldo será la raíz cuadrada, dice, de lo que era. Ah, entonces, a esta cantidad le van a extraer, ¿qué? La raíz cuadrada. Y al extraer la raíz cuadrada, espero que estés de acuerdo conmigo, que su nuevo sueldo sería 4A cuadrado más B al cuadrado. ¿Está? Listo. El subgerente, al ver su nuevo sueldo, decide aumentarle 4 veces A por B. Ah, bueno, alguien se apiada de él y le va a querer aumentar 4 veces A por B. Entonces, ahora su nuevo sueldo sería 4A cuadrado más 4 veces A por B más B al cuadrado. Y esto es el desarrollo de un trinomio cuadrado perfecto. Esto es 2A más B elevado al cuadrado. El gerente decide que se le pagará la raíz cuadrada de lo que decidió el subgerente. O sea, que al final le van a dejar sin sueldo al pobre. Entonces ahora es la raíz cuadrada. Tú sabes que esto se va a eliminar. ¿Y cuál sería su nuevo sueldo? Su nuevo sueldo sería 2A más B. Y para colmo de males, y finalmente el dueño dice que es mucho y decide descontarle B. O sea, mejor que no le paguen, ¿no? Le descuenta B. Ahí está. Y le descuentan B y ¿qué te quedaría? 2A.
Y creyendo que aún es mucho, decide por último que el sueldo de Juan sería la raíz cuadrada. Ah, su pobre Juan. Entonces, al final, su raíz cuadrada. Y la respuesta sería la raíz cuadrada de 2a. Simplificando el sueldo, dice, simplificando, el sueldo de Juan es raíz cuadrada de 2a. La B. Ya está. Eso es todo. ¿Todo bien entonces, jovencitos? ¿Todo ok? ¿Sí? Listo. A ver. Dice, un agricultor de paltas de la Libertad estima que si plantan 60 paltos, ojo, 60 paltos, 60 paltos. Cuando te hablan de paltos, te están hablando del árbol. En otras palabras, estima que si plantas 60 árboles, esos árboles son de paltos. La producción media por árbol, o sea, cada árbol va a producir ¿cuánto? 400 paltas. Entonces acá lo que debo trabajarlo así, ¿no? Debo colocar por aquí el número de paltos, que son los árboles, número de paltos, ¿no? Y acá voy a colocar el número de paltas que produce cada árbol, así. Pero quiero que entiendas que si tú multiplicas la cantidad de árboles por la cantidad de paltas que produce cada árbol, eso te va a dar su producción, ¿de acuerdo? Su producción. Ya está, la producción. Ahí lo tienes. Bien. ¿Cuántos paltos quieres sembrar? 60 paltos. ¿De acuerdo? ¿Y cada palto qué le va a dar? 400 paltas. Dice, la producción media disminuiría en 4 paltas. ¿Ya? Ah, o sea que las paltas van a disminuir acá. ¿De acuerdo? Menos 4, dice. Por árbol, por cada árbol adicional que planta. O sea, si planta un árbol más un arbolito más, el número de paltos que produce cada palto sería 4 menos. Es lo que te están diciendo. Lo que me están preguntando es, ¿cuántos árboles adicionales se deben plantar, dice, para obtener la máxima producción? Entonces, ¿no? Si le sumo uno, sería 61, el otro sería 396 y así sucesivamente. Pero ¿cuántas veces le voy a sumar uno? No sé, le pones n veces. Pero si acá le sumas n veces uno, al otro lado tendrías que restarle menos 4 veces n veces. Claro, porque si es uno, es uno. Si aumenta uno, disminuye 4. Si aumenta 2, disminuye 8 y así sucesivamente. Entonces, el número de paltos sería 60 más n. Y el número de paltas que produce cada palto sería 400 menos 4n. Pero yo te he dicho que el número de paltos multiplicado por el número de paltas que produce cada palto, esto te va a dar ¿qué? La producción. Y tú quieres que esta producción sea máxima. Eso es lo que queremos, que la producción sea máxima. Ahora, tú debes recordar una propiedad, o si quieres lo puedes multiplicar como quieras, ¿no? Si tú tienes A más B, que sea S, entonces A por B será máximo si A es igual a B igual a S medios. A S medios. A S medios. Ya está. Y lo mismo puede decir, ¿no? A más B más C es igual a S. Entonces, A
por B por C será máximo si A es igual a B igual a C igual a S tercio, porque ahora son tres cantidades. Pero no es tanto que lo iguales, la propiedad dice que tienes que tener la suma, y acá yo no tengo la suma de las cantidades, pero sí puedo observar que a este le puedo sacar cuarta y cuarta. Entonces le saco cuarta, le factorizo el 4 y acá me quedaría 40 más 60 más n multiplicado por 100 menos n. A ver, entonces, esto es como sería, este es como si sería el A y esto es como si sería el B. Y tú quieres que este producto sea máximo. Pero para que este producto sea máximo debes de tener su suma. Y la suma está camuflada ahí. ¿Cuánto vale la suma? Te escucho. Suma 60 más n más 100 menos n. Notarás que el más n con el menos n se elimina. ¿Y qué te queda? 160. Ahora, cuando tú tengas recién la suma, recién vas a decir que para que sea máximo, los dos factores tienen que ser iguales. ¿Iguales a quién? A la mitad de dicha suma. La mitad de 160, ¿cuánto es? 80. Es 80 y esto es 80. Y ahí tú tienes que 60 más n es igual a 80. Entonces, ¿n cuánto vale? 20. Ya está. ¿Cuántos árboles adicionales debes sembrar? 20 árboles adicionales. La respuesta vendría a ser la de. Ya está. Y eso es la resolución de los ejercicios. Bueno, no sé si hay alguna consulta que quieras hacer. Adelante, yo encantado de, gracias Melanie por tus aplausos, de absorber alguna inquietud que tengas, ¿no? Alguna duda, ¿no? Sí, sí, no se preocupen. Yo lo voy a dejar acá la PPT en la... Porque esto lo voy a volver a hacer a continuación, creo. Sí. Ya. Ya, entonces les dejo. Cuídense. Cuídense bastante. Suerte a todos. Nos estamos viendo. Chau, chau. Nos vemos. Gracias por estar ahí. ¿Por qué estás sudando, Marín? Ya pasó ya. Ya pasó todo. Thank you.